Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, maestra. Buenos días, buenas tardes ya. Sí, ¿no? A las Sí. 2:30 ya. Los que vamos a tener el material ahí. Para comenzar a hacer la práctica. Bueno, Emiliano, Ian, Fernando, Laura, Mario, Paco. Maestra, ¿era para hoy? El material que... Es que cada vez escuché algo así que era como para el miércoles o algo. ¿Cómo? O que era para el miércoles. O para la próxima semana. ¿Quién dijo? No, es que había escuchado algo así de que el trabajo... Sí. Dije, sí. Yo les dije que la próxima semana del viernes yo no iba a estar en clase, que yo les iba a dejar un video, pero que la práctica que íbamos a hacer el viernes próximo la íbamos a hacer el jueves. Eso fue lo que les dije. El material que encargamos para hoy, pues es para hoy, ¿sí? Por eso ayer les pregunté de uno por uno, por uno, por uno, por uno, quién podía traer tenían el material. Eso fue lo que yo les pregunté. Y Emiliano, Ian, Fernando, Laura, Mario y Paco dijeron que sí lo podían. Sí, yo he dicho que sí, pero era para la próxima semana. No, ahí me entendiste mal, Mario, sí. Yo creo. Bueno, entonces los que no lo tienen a la mano, lo van a hacer de todos modos, porque las prácticas las tienen que entregar. Sí, así que vamos a comenzar porque son módulo de 12, a lo mejor no nos va a dar tiempo. Escriban práctica número 5, la práctica se llama dispositivo eléctrico. El objetivo construirá dispositivo eléctrico. Construirá dispositivo eléctrico para pila electrolítica, para pila electrolítica.
punto y aparte. Material. Por mi lista tenemos 2 metros de cable. Tenemos un socket de porcelana. Una clavija. Cinta. Dos clavos de 3 pulgadas. Los que tengan ahí entre sus curiosidades, así como Ian, un desarmador, pues desarmador. Yo como no tengo ni encontré, yo voy a ocupar un cuchillo para atornillar. Y una tijera, por ahí se encuentran. Entre sus múltiples curiosidades, yo voy a ocupar la tijera de mi cocina. Esa voy a ocupar, la tijera. Maestra, ¿me podría repetir el material? Así es. Maestra, ¿puedo ir al baño? 2 metros de cable duplex. Gracias, maestra. Sí. 2 metros de cable. Un socket de porcelana. ¿Qué quieres, maestra? ¡Ey! ¿Y si tengo solo 1 metro de cable? Ah, no importa. Ah, bueno. No importa si es 1 metro. 2 metros porque es mucho más fácil trabajar con 2 metros que con 1, pero pues si tienes 1 metro, pues 1 metro. Lo que sí es que sea dúplex, ¿eh? Así. Que sea dúplex. Ándale, así, exactamente así. Sí, sí. Un socket de porcelana. Una clavija. Ah, el foco, ¿con qué voy a ver si está funcionando? El foco, cinta, desarmador, pero como yo no tengo, pues yo tengo un cuchillo aquí. Sí tengo, pero pues no lo hallé. La verdad no sé dónde está, no lo encontré. Y una tijerita, de la que tengan en casa, no importa. Bueno, vamos, número 1. Número 1. Divide el cable dúplex en 2. Divide el cable dúplex en 2. Punto y aparte, número 2. Una parte del cable, divídela en 2 partes iguales. Una parte del cable, divídela en 2 partes iguales. Número 3. Quita los tornillos. Quita los tornillos del socket de porcelana. Número 4. Atornilla en cada extremo. Un pedazo de cable.
coma, los otros dos extremos libres, los otros dos extremos libres, conéctalos al enchufe. Punto y aparte, número 5, creo que va. Número 5. En los dos extremos libres que te quedan, en los dos extremos libres que te quedan, coloca un clavo en cada extremo y ponle cinta para que los puedas manipular. Número siguiente, coloca el foco en el socket y observa si prende. ¿Ya está? Bueno. Voy a pasar la cámara para otro lado, una mesa, para poder trabajar. Bueno, aquí tenemos 2 metros de cable. Vamos haciendo todos juntos. 2 metros de cable. ¿Sí? Aquí está. Con ayuda de la tijera, ya se me cayó el cable. Con ayuda de la tijera, vamos a dividir aquí. Así. Y lo vamos a separar. ¿Sí? Vamos a dividir con la tijera y vamos a separar todo el cable. Todo. Vamos a hacer 2. Todo el cable. Al final nos quedaron 2. ¿Sí? ¿Todos vamos hasta ahí? Maestra. Mande. Yo ayer lo hice. Me ayudó mi abuelo. Ah, ¿te lo hizo tu abuelo? No, bueno. Me ayudó. Es que no te oigo. Bueno, más bien si te oigo, no te entiendo. ¿Ya me escucha bien? Tenemos 2. Maestra, ¿se van a dividir los 2 cables totalmente o nada más una parte? 2. Ah, ok. Separados los 2, todos. Quedan 2. 2. Sí, 2 cables. ¿Ya lo separaron? Uno de los cables lo vamos a dividir a la mitad.
¿Sí? Lo dividimos a la mitad. Así. No veo, no, no, yo no alcanzo a ver si ustedes me ven. Dividimos el cable, lo doblamos. Y este, uno de los dos, lo vamos a partir en dos. Ahí está. Un extremo, dividimos, nos quedaron dos cables. Uno de ellos lo vamos a dividir en dos. Nos van a quedar uno largo y dos chiquitos. ¿Sí? ¿Así quedó? Uno largo y dos más chiquitos. ¿Ya lo cortaron todos? Bueno. Con su tijera, con ayuda de su tijera, vamos a quitar el plástico de los extremos, más o menos unos 2 centímetros. Vamos a ir eliminando. ¿De todos los cables o solo de uno? ¿Mande? ¿De todos los cables o solo de uno? De todos los cables. Tenemos 3 cables, 2 grandes y 2 chiquitos. ¿Sí? Y ajá. Vamos a quitarle, vamos a pelar así, vamos a separar este cable de este. Lo giramos, le cortamos, lo giramos. Y lo jalamos, ahí quedó. Sí, es rapidito. Por los 4. Ahora este y el otro extremo hacemos lo mismo. Despacito, unos 2 centímetros más o menos. Le cortamos despacito, no le vayan a arrancar todos los pelos. Eso es despacito. Con cuidado. Le cortan únicamente la partecita blanca, que es lo que recubre el cable. Más bien el alambre. Una vez que ya lo giran así, para que lo que no se haya cortado se termine de cortar. Y luego lo van girando y lo van jalando hacia arriba hasta que se salga. Ya tengo esos 2 extremos pelones. Sí, ya está. Este cable lo voy a quitar de aquí. No me estorbe. Y me quedan los 2 cables chiquitos. Estos cables chiquitos igual. Estos cables chiquitos igual. Le voy a cortar unos 2 centímetros aquí. Y le vamos a separar la parte blanca para que me quede el puro alambre. Ahí está. Y hacemos lo mismo con el otro extremo. Unos 2 centímetros más o menos. Giramos. Y vamos jalando hacia arriba. Y este ya quedó, es de los chiquitos. Ahora vamos con el otro chiquito. Aquí está el otro chiquito. Y también le vamos a quitar 2 centímetros de cada extremo. Giramos. Y ahí se salió. Luego del otro lado, más o menos lo mismo.
ahí está. Entonces tenemos este chiquito, este cable chiquito, este otro cable chiquito, ya con los extremos pelados, y este cable largo con los extremos pelados. Así nos tienen que quedar 2, 4, 6. ¿Hasta ahí vamos todos? Voy viendo, me regreso. O los espero. Fernando, ¿estás trabajando? Sí, maestra, ya lo hice. Aquí ¿eh? Lo sí, maestra, ya lo tengo así. Bueno. Ian se me desapareció de ahí, no sé dónde se fue. Ya no ha regresado. Estoy trabajando, maestra. Ah, usted, excúseme, no lo veía. No, es que no me veo, pero sí estoy poniendo atención. Bueno, pues, órale, síguele. Laura, ya, ahí vas. Muy bien. Mario, pues no está haciendo nada porque no trajo nada. Emanuel no estuvo ayer. Emiliano, ¿cómo va? Emiliano. ¿No está Emiliano? Nada más. Dime, tía, es que fui a dejar las tijeras. Ah, ok, pero déjalas ahí porque las vas a ocupar. Pero sí lo está haciendo. Gabriel, creo, no sé si estuvo ayer, no me acuerdo. Sí, profe, nada más que me estoy moviendo, entonces por eso tengo esta cosa apagada. Ah, ok. Bueno, Darío dijo que no. Paco, ¿usted sí pudo comprar el material? No, maestra. Es que no salí. No salí. Rubén no estuvo ayer. Bueno, pues, los que no están haciendo su material, pues yo creo que van a tener lo que hacer, porque todas las prácticas que siguen vamos a utilizar este dispositivo. Así que, pues, si no lo tienen, pues no van a poder trabajar. Bueno, vamos a comenzar. Empezamos con el cable largo. Un extremo del cable largo vamos a utilizar. Con su desarmador. Bueno, yo no encontré, pero yo tengo un cuchillo. Se los vamos a quitar los tornillitos. No los vayan a perder. Los vamos a tratar de quitar, de aflojar lo más que podamos, que no se nos vayan a caer los dos. Bueno, ahí está. Ya los aflojé yo. De las greñitas del alambre de un lado y más o menos partes iguales de las greñitas del alambre del otro lado, y vamos a hacer una V. Ahí está. Esta V vamos a introducirla en uno de los tornillos y giramos hacia acá. Y luego la otra pata la metemos ahí y la giramos hacia acá.
Ahí está. Y con el desarmador apretamos el tornillo. Para que ya no se vayan a salir el cable que le acabamos de poner. Y ven que se les salen los pelitos, se los meten ahí con el desarmador, se los acomodan y le siguen apretando hasta que ya no puedan apretar más. Ahí está. Ya quedó. Vamos a tratar de acomodarle todas las greñitas que quedaron volando ahí. Hasta ahí vamos todos. Ahora, con nuestra cinta, vamos a cortar un pedacito. De la cinta y se la vamos a colocar aquí para tapar esto. Ahí está. ¿Para qué se lo vamos a cubrir? ¿Para qué? Porque como le quedaron pelitos sueltos, para que no se vayan a pegar con los otros pelitos sueltos que me van a quedar del otro lado, si no va a ser corto. Okay. Ahí está, con cuidadito. Ahí se la apachurran bien. Que quede bien tapado el tornillito. Si les quedaron así como a mí, que les quedó un pelito suelto, córchenlo. Maestra. Si no se lo pueden meter, se lo cortan. Maestra. ¡Ey! Yo en vez, mi papá en vez de ponerle cinta, me compró una base de estas de plástico para... Ah, bueno, tu papá, pero yo no tengo. Ah, mira, se lo hubiera mandado a hacer a tu papá mejor. Bueno, ya estamos ahí. Ahora vamos a tomar el cable, uno de los cables chiquitos. ¿Sí? Uno de los cables chiquitos y hacemos lo mismo. No le podemos meter así todo este churro porque está muy gordo y no le entra. Dividimos más o menos en partes iguales. Le hacemos un churrito aquí, otro churrito acá. Que queden bien los churritos. Y esta V que me quedó, hacemos lo mismo. La mitad le metemos aquí abajo, abajo del tornillo. Ahí está. La otra mitad también abajo del tornillo. Ahí está. Y nuevamente apretamos. Lo más que puedan apretar. Y nuevamente con la cinta, pues cubrimos ahí para que no se vayan a pegar los pelitos que quedaron libres y nos vaya a dar un toque. Bueno, el toque no nos lo va a dar. Bueno, sí, si lo agarramos. Pero podemos hacer un corto si se pegan los pelitos. Los alambres peloncitos que queden por ahí no se pueden juntar porque son, van a hacer un corto. Ahí se los apachurramos bien, bien apachurradito, bien, bien, bien. Ahí está. Hasta ahí creo que vamos todos.
Bueno. Y tenemos el cable largo conectado y un cable chiquito conectado. Ya está. Ya quedó bien. A mí se me salió un pelo por ahí. Le voy a poner más así. Esa greña, cuando yo lo agarre, me va a dar toque. Esto ya está. Estos cables tienen un hoyito aquí. Vamos a pasar por aquí. Y ahí está ya. Ahí nos quedó. Así. Por uno de los extremos tienen unos huequitos. Por ahí le pueden pasar el cable. Y lo colocamos ahí que no se nos vaya a caer. Y nos quedó uno largo y uno chiquito. Ahora nos vamos con el largo, el otro extremo. Si tienen de estos, estos tienen una tapita aquí que se levanta. Ahí está. Esa tapita de plástico se la quitamos y adentro tiene dos tornillos, igual que este, se los vamos a aflojar. Se los vamos a levantar lo más que podamos. Pues estos se los tenemos que quitar porque no nos caben los dedos ahí. Vamos con el extremo del cable largo. Este es el cable largo. Igual lo voy a dividir en dos partes, así. Más o menos la misma cantidad de, no se los vamos a contar, pero más o menos que sean la misma cantidad. Y esto lo hacemos churrito aquí y este churrito acá. Nos quedan dos churritos. Estos los vamos a meter aquí. Y los vamos a torcer aquí así. Los vamos a girar. Girar, ahí están. Lo vamos a empujar hacia adentro. Que no vaya a tocar esta placa, porque si no van a hacer un corto. Sí, fíjense cuando los metan, que no vaya a tocar. Este alambre no puede tocar esta placa. Esta donde va metido el enchufe, si no van a hacer un corto en toda su casa. Que estos pelitos que sobran aquí, los vamos a empujar hacia abajo con el dedo, con el desarmador o con lo que puedan, pero volteenlos hacia afuera, hacia acá afuera. Y
y cerramos. Aprieta lo más que puedas. Quede bien cerrado. Si ¿Sí les quedaron algunos pelitos por fuera con la tijerita? Vamos a quitarlos y así evitamos algún problema. ¿Sí? Tomamos un pedacito de cinta, poquito, y la colocamos aquí sobre el alambre. Así de esta manera lo tapamos, lo cubrimos bien cubierto. Y así no hay manera de que se salga nada ni que vaya a tocar nada. Ahí está. Ahora vamos a aflojar el otro tornillo. Igual. Aflojamos bien el otro tornillo. Bien, bien flojito. Me voy a buscar otro. Otra cosa, pues no puedo con ese. Vayan aflojándolo bien sin que lo vayan a quitar. Maestra, ya lo hice. ¿Está bien así? Veo. Es que no te veo bien, está negra tu pantalla. No, maestra, está prendida. Wi-Fi, maestra. De usted. A ver, Ian, ya se aclaró la pantalla, es que se puso todo negro. Aquí están.